Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Enfócate con César Emanuel. Hoy martes a las 7 de la noche. Quiero agradecerles que estén acá viendo el programa. Hoy día tenemos un programa muy bueno, como todos los martes. Hoy día no tengo invitados, pero quiero conversar acerca de una cámara que en verdad está dando mucho de qué hablar. Ustedes saben que yo empecé con las cámaras Nikon, después utilicé Sony y ahora he vuelto a regresar a Canon. ¿Por qué? Les voy a dar las razones por qué regresé a Canon. Porque yo disparo mucho con JPEG. Okay, yo no uso RAW files. Entonces, ¿qué pasa? No me gustan los colores de Sony. Mucha gente va a decir, oye, ¿cómo está el loco de César que dispara en JPEG? Bueno, a mí me gusta, se me hace mucho más fácil el trabajo. Bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Yo, a algunas personas les gusta disparar en RAW, ¿no? Por los colores que pueden obtener después en postproducción. A mí me gusta hacer las cosas más fácil, más rápido, entonces por eso yo utilizo JPEG. Mis clientes están contentos, yo estoy contento y es lo que más importa. ¿Por qué les digo que regresa a Canon? Por ese motivo principal. Los colores de Canon. Los colores de Canon me parecen maravillosos, son increíbles. Entonces, ¿qué? Regresé a lo que era la 6D Mark II. ¿Por qué no me compré la 5D Mark IV? Uno, es una cámara súper costosa, ¿no? Definitivamente la calidad de la cámara es extraordinaria, pero yo necesitaba tanto, ¿no? Algo, gastar tanto, prefiero invertir en mis lentes, ¿no? Por eso opté por la 6D Mark II, una cámara que salió en el 2017. Ahora el cuerpo está alrededor de, ¿cuánto? $1,500. Empezó costando alrededor de $2,000, ahora vale $1,500. Y después, Canon sacó la Canon R, la primera mirrorless full frame que sacó Canon, la Canon R. Todo el mundo entusiasmado con esa cámara, comenzaron a comprarla, la gente se volvía loca. Ahora, y después, un año después, nos saca la Canon RP, ¿no? Que es una versión un poco más barata. Ahora, es más barata que la 6D Mark II. La gente dice que tiene el mismo sensor, casi el mismo sensor. ¿Qué es la Canon RP? Por ejemplo, acá tengo las dos cámaras. Vamos a hacer acá, por favor, un zoom, si podemos cambiar la cámara. Acá las pueden ver, ¿no? Acá tenemos la RP al lado derecho, acá como ven, la que se está moviendo ahorita. Y esta es la 6D Mark II. Pueden ver la diferencia de tamaño. La RP es mucho más pequeña que la 6D. Hay también bastante diferencia en el peso. La RP es como una combinación entre la 6D Mark II, la 80D y la Canon M50. Con la combinación de esas tres cámaras, Canon decidió sacar esta belleza. Yo le digo belleza porque en verdad me encanta. La 6D también es una de mis cámaras favoritas, pero después de un par de semanas que he estado probando esta Canon, la RP, en verdad estoy enamorado de esta cámara. Ahora, vamos a ver. Miren el grip. Mucha gente se queja de lo que es el grip, porque dicen, ¿sabes qué? Es muy pequeño, especialmente para gente que tiene manos grandes como yo. Vamos a ver. Canon siempre se ha sabido que hace unos grips maravillosos, cosa que no me pasaba con la Sony. Con la Sony los grips eran muy pequeños. Con la A7 III arreglaron un poco el problema. Pero vamos a ver. Yo que tengo manos grandes, ahí me pueden ver. Excelente. Puedo quizás poner un dedo abajo y también tener buen control de la cámara. Ahora, también te venden el adaptador para hacer que la cámara no tenga un mejor grip, supuestamente. Yo no lo he comprado, no lo necesito, no creo necesitarlo. Solamente es un adaptador, o sea, no hace nada la cámara. No es como un battery grip que le puede dar más poder a tus baterías. Nada de eso, solamente algo estético. Canon ha sacado tres colores, pero simplemente así se puede usar muy bien. Ahí entran mis tres dedos, como pueden ver, y otro botón acá para el clic.
Ahora, ¿qué hizo Canon cuando sacó estas cámaras? Dijo, bueno, sacaremos también nuevos lentes con montura RF, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa también? ¿Por qué muchos de nosotros que hemos gastado tanto dinero en lo que son los lentes de línea roja, porque no son baratos, ustedes lo saben, ¿no? Como pueden ver acá, tengo la 6D Mark II y la Canon R, no son baratos. Entonces, ¿qué haces con todos esos lentes si no los puedes usar en las nuevas cámaras? Canon sacó el adaptador, como lo pueden ver acá también. Es un adaptador pequeño donde puedes conectar todos tus lentes de full frame a la cámara esta. ¿Funciona igual? Claro que sí, funciona exactamente igual. Ahora, los nuevos lentes, los RF, son súper, súper caros. Son, no sé, cuestan un ojo de la cara. Entonces, lo bueno de esta cámara es que puedo yo usar mis lentes que tanto me gustan. Por ejemplo, este es el 24-105, la versión 2, que me encanta. Este lo uso mucho para bodas. También tengo el 17-40, también tengo el 135, tengo el 70-200. Y todo funciona muy bien. Ahora, te puedes preguntar, ¿solamente funciona muy bien con lentes Canon o también pueden funcionar con lentes de otra marca? Por ejemplo, Tamron, que también hace lentes para Canon. También Sigma hace lentes para Canon. ¿Funciona muy bien con este adaptador? Yo tengo un Tamron 70-200 y funciona excelente. Ese era uno de mis miedos, que no pudiera usarlo. Pero en verdad, funciona de maravilla. Después, ¿qué más les puedo decir? Lo único problema es que con esta cámara, por ejemplo, no puedes usar tus otros lentes como los lentes que puedes usar con tu 80D, los que no son de EF. Eso, bueno, decidan ustedes si es un problema. Para mí sí lo es. Por ejemplo, a lo que me refiero es que tú te compras tu lente RF, ¿no? Pagas muchísimo dinero y ya no la puedes usar en una 80D o una 90D. A eso me refiero, porque estos lentes los puedes usar para todos, ¿no? Bueno, ahí ustedes deciden. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cámaras, entre la 6D y la Canon RP? En lo que es calidad de imagen, para mí es casi lo mismo. Las dos son muy buenas. Cualquiera de las dos te van a dar unos excelentes resultados. Esta te graba 4K, cosa que no la hace la 6D Mark II. Pero ahora, ¿necesitas 4K? Yo filmo con High Definition y en verdad es suficiente para mí. Ahora, si pudiéramos pensar de que porque tenga la 4K es más cara que la 6D, no, es casualmente más barata. Ahorita tú puedes encontrar el cuerpo de esta cámara solamente por alrededor de $1,200, cosa que es más barata que la 6D. La usé en dos bodas casualmente y en verdad me sorprendió la rapidez. El performance es increíble, los colores son maravillosos. Como les digo, utilicé un lente Tamron 70-200 con este adaptador. Pensé que no iba a funcionar bien. Y el lente Tamron 70-200, el 2.8, es un lente que enfoca despacio. Pero con esta cámara, te lo juro que me hizo el trabajo tan fácil. Pude tomar fotos de personas en movimiento cuando la novia estaba bailando. Y en verdad, pude conseguir esos momentos increíbles. Pude tomar esas fotos de esos momentos que no puedes perderte, ¿no? En una boda, como una sonrisa, un abrazo, un baile. Así que definitivamente la recomiendo a todo el mundo. Tiene su pantalla también, que sale como la 6D, así que es una cámara perfecta, por ejemplo, si eres un youtuber y te quieres, ¿no?, grabar tú mismo. Lo bueno es que no es muy pesada, cosa que diferencia con la 6D Mark II, que es una cámara pesada. Después, ¿qué más les puedo comentar? En el futuro definitivamente también voy a tener la R, quiero probarla. Y Canon, cuando sacó estas series de mirrorless, la gente tenía muchas quejas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Canon es la primera vez que saca una mirrorless. Y ya Sony tiene pues ya tres mirrorless, ¿no? Tiene la A7, la A7 II,
y la A7-3. Entonces, y aparte, ¿no? La A7-R1, la A7-R2, la A7-R3 y ahora la A7-R4 le lleva bastante ventaja en lo que es lo mirrorless. Cuando la Canon sacó esta cámara, la gente la estaba tratando de comparar con la Sony, pero la Sony le llevaba demasiados años de ventaja. ¿Qué hizo Canon? Arregló o mejoró, mejor dicho, el firmware. Ahora tú le bajas el firmware a las nuevas cámaras y ya tienes la opción de que la cámara ya te capta el ojo de la persona que le estás tomando la foto. Entonces, siempre tus fotos van a enfocar al ojo y vas a estar siempre en focus. O sea, te van a salir las fotos espectaculares. Ese es el nuevo firmware que funciona de maravilla. En verdad, yo me he quedado encantado con esta cámara. Pero, como yo siempre digo, cualquier cámara que tú utilices es buena. Siempre invertir más en los lentes que en la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara siempre, cada un año o dos años, van a cambiar. Los lentes los puedes usar de por vida. Entonces, si tú tienes alrededor de $1,000 a $1,500 para gastar en una cámara semiprofesional, te recomiendo cualquiera de estas dos. Las dos te van a dar un excelente resultado y no vas a tener problemas con esta cámara. Muchísimas gracias a todos. Espero verlos pronto. El próximo martes voy a seguir un poquito hablando. Nos vamos a un corte comercial y regresamos, ¿ok? Compartan. Después vamos a hablar quién ganó el concurso de chuponcito. Presenta, porque tú lo pediste, el gran regreso de El Show de Chuponcito, completamente nuevo, sábado 16 de noviembre, como tú lo querías ver, El Show de Chuponcito, en el King Hall de Seattle, sí, Alberto Flores, El Chuponcito, adquiere tus boletos en Tiquetón.com, para información y reservaciones marca el 425-442-2594, no te lo pierdas, este sábado 16 de noviembre, El Show de Chuponcito. Evento traído a ti por Victor's Auto Detail, Toss Wheel and Tires, Arnoldo de la Vega, Tortas Locas de Buren, Taquería Sánchez de Renton, Envío las Zapatillas y El 7 Días. Nos emociona invitarte a Zero 10, un lugar con música, comida y 10 líneas de boliche en madera clásica para tu total entretenimiento. Ven con la familia y amigos a disfrutar también de la deliciosa comida mediterránea libanesa, hecha en casa con los mejores ingredientes. Y por si fuera poco, podrás deleitarte con una rica taza de café tostado en el corazón de Cedro Woolley, con la atención especial de nuestra experta en tostado de café colombiano. Te esperamos en Cedro 10. ¡Hola a todos! Gracias por quedarse con nosotros acá de vuelta en tu programa de Enfócate con César Emanuel, hablando de las Canon RP y de la Canon 6D Mark II. Acuérdense, cualquiera de estas dos cámaras le van a dar un excelente resultado, así que si tienen el dinero para poder comprarlas, que valen alrededor de entre $1,000 a $1,500, es una excelente cámara que no te va a dar problemas, nada más, ¿no? Son unas cámaras un poquito costosas, pero si quieres tener un trabajo profesional, te van a ayudar bastante. Acá las tienen, como pueden ver, acá tenemos la RP
Claro, calidad con el 24-105 y la 6D con el 17-40, que es un lente no muy costoso y me encanta para usarlo en video. Es un lente excelente, especialmente si lo utilizas acá con una de estas dos cámaras. Bueno, también quiero saludar a la ganadora del concurso de la cámara, que es María Antonieta Herrera. Ya la cámara está en camino a Perú, así que la debes estar recibiendo muy pronto, así que felicitaciones y disfruta tu cámara. Hablando también de eso, queremos bueno, voy a contar el chiste que ganó el boleto o los boletos para el payaso Chuponcito que se está presentando acá en Seattle. ¿Cuándo es acá? Es en el King's Hall, el show de Chuponcito. Es un comediante payaso mexicano para mayores, para adultos. Y la ganadora con el chiste. Les voy a decir el chiste, a ver qué opinan, ¿ok? Laura Wizard, que mandó el chiste, que dice: mi amor, ¿puedes cambiar al bebé? El esposo dice: creí que nunca me lo pedirías. ¿Tú crees que nos darán por él un PlayStation 4? Bueno, tú eres la ganadora. Muy bien. Ya nos vamos a comunicar contigo. Te vamos a mandar un mensaje. Salud, qué buena, qué buena. Para que puedas ir. Para ver si salen igual de buenos. Bueno, Laurita Wizard, te vamos a mandar un mensaje para que vengas a recoger tus boletos acá al estudio. Muchas felicidades a todos ustedes. No se olviden que el siguiente martes también vamos a estar, quizás tengamos un invitado de lujo como siempre y hablaremos de más cámaras. A todos un fuerte abrazo. Ya nos estamos despidiendo, así que nos vemos la próxima semana. Acuérdense, martes a las 7 de la noche. Enfócate con César Emanuel. Hablamos. Este tipo de música la escucharán en el parche a partir de todos los sábados. Aunque al DJ no le guste, pero se lo van a pedir. Va a haber vallenato, comida en el parche todos los sábados.